más que todo parqueando autos es más emocionante manejar todo tipo de autos. Trabajé en hotelería, en banquetes, de mesero. Un guapísimo mesero cochabambino. Gracias, muchas gracias. Nada, y seguro en restaurante todo, lavando platos, lavando baños, porque es lo primero que uno hace. No, yo, gracias a Dios, mis amigos me ayudaron mucho. O sea, gracias a ellos, se podría decir que no sufrí tanto. Pero algunos sí, pucha, desde el hecho de no tener un medio de transporte, tener que esperar el bus, han sufrido bastante. No, yo he tenido auto, me daban un aventón. Me han ayudado mucho los amigos, amigos muy buenos. Que ahora siguen allí. Sí, están muy bien allá. ¿Y ahora qué haces? 16 años después, ¿cuál es el resultado de tu esfuerzo, Luis? Ahora, sí, estoy allá, trabajo para una línea aérea. Me va muy bien, tengo buenos beneficios, no me puedo quejar. Tengo dos hijitas. ¿Te casaste con Cochabambina? No, todavía no. Mi primera esposa fue una puertorriqueña. Pero nos separamos. Caribe para vos, sí, mucho Caribe sí. Para vos. Después, bueno, no tuve ningún hijo con ella, lamentablemente. Pero después de mi otra relación, sí. Uno no se casa, ¿no? Hoy día las parejas conviven. Sí, ahora vivimos unas épocas muy diferentes. Distintas, sí, pero tienes dos hijos. Dos hijas, sí. Dos hijas, ¿qué edad tienen? Una tiene 14 y otra 7 años. Bueno, 14 ya, grande, señorita. Sí. Y les hablas en español, ¿no? Sí, les hablo, pero cometí un error grande. Yo quería que hable perfecto español mi hija, pero no le hablaba nada de inglés en la casa. Y en la escuela me resultó que la observaron, no quería hablar inglés mi hija en la escuela. Y por mi culpa tuvo que repetir el primer grado, creo, sí, pre-kinder o algo así, sí. Y desde esa vez, bueno, me llamaron a la escuela, una reunión en la oficina, vi como 9 personas, yo me asusté, y ahí me dijeron, ¿no?, que sea consciente de que mi hija vive en Estados Unidos, que el idioma oficial de Estados Unidos es el inglés. Y que el español, sí, puedes enseñarle, pero tampoco no perjudiques a tu hija, porque tu hija es nacida en este país. ¡Claro! Y yo me asusté y me sentí mal porque, por mi culpa, tuvo que repetir un año. Bueno, sí. ¿Y qué hiciste? Porque esa es una disyuntiva de todos los padres migrantes que tienen lengua materna distinta a la del país, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Sabe que los jóvenes no les gusta hablar mucho español? No sé por qué se siente. Es que también... Para ser parte de una nación, me imagino. Claro, ya se sienten más cómodos con el idioma, el inglés, creo que es. Se comunican más fluidamente y no les gusta mucho. Pero sí, hay familias donde... Ahora, tu hija habla un inglés perfecto y te habla ¿en qué la retas? ¿En quechua? Sí, a veces. A veces le digo... Amas rabia chihuahua. ¿Hablas quechua? No, pero entiendo. Pero tienes. Sí. Uno no puede no saber algo. Pero la retas en español, ¿o qué? Sí. Le digo, si no me hablas español, no. Yo no entiendo bien el inglés. Me pide que le compre algunas cosas. Y le digo, me hago, no entiendo. No. Español, por favor. Entonces ella ya... Tiene que buscar el diccionario de las palabras. También. ¿Y a ti cómo te va con el inglés? Me defiendo. Pero debe ser difícil, ¿no? No, porque hemos tenido mucha influencia, tenemos influencia anglosajona, las películas, la tecnología, todo es inglés. Uno agarra al aire, ¿no? Sí. Una que otra palabra. Claro, no, sabe. Desde niño usted, las grabadoras que... antiguas, play, forward, las... Sí, claro, inevitablemente. Y hay términos que los usamos inclusive en inglés. No, y ahora con las redes sociales... Peor, ¿no? Sí. O sea, en el trabajo hablas inglés. Sí, hablo inglés. No, ahí sí que es obligatorio.
¿Esa fue la parte más difícil, el idioma? Al principio sí, cuando mis amigos me ayudaron, no entendía algunas palabras y se reían mis amigos, pataleaban. ¿Pero entre ustedes en qué hablan? ¿En castellano? En español, sí, español. Hay las comunidades de Arvieto, de Tarata, allá en Virginia, son grandes. Ellos hablan en puro quechua. ¿Qué ¿Puede dice? Creer? ¿Así? Yo me voy a una tienda allá y escucho hablar quechua, así, fluidamente. Y ahí los paisanos metiéndolos. Los yactamasis. Los yactamasis, sí. Puro quechua. Vi un estudio, leí un estudio y luego entrevisté al autor, un joven cochabambino, que hizo un trabajo, no sé si te enteraste, Luis, un libro a propósito de los de Arvieto, Tarata y otros, y cómo esta migración a los Estados Unidos, son todos albañiles y especialistas en algunas artes de la construcción, el manejo del estuco, entiendo. Son buenísimos. Buenísimos. Sí, muy requeridos, y cómo el dinero de ellos ha cambiado sus pueblos. Sí, se hacen recaudaciones para construir escuelas, hacer remodelaciones de algunos lugares históricos que tienen ahí. En sus pueblos, pero además pueblos. El dinero que ellos envían, ¿no? A la abuela, a la tía, no sé si dejaron algún hijo, pero son pueblos distintísimos. Y le diré que tienen, la mayoría tienen compañías de construcción. Están muy, muy bien. Ah, son empresarios, no son albañiles. No. Peones, no son. No. Son gente muy rica. Muy rica. No, nosotros los que hemos egresado, algunos profesionales, hemos ido a sufrir, porque ellos... Tenían la habilidad. La habilidad de eso, de la construcción, es pues una ventaja, ya es bien remunerada esa profesión. Y, hay mucho empresario de Arvieto, de Tarata, que manejan compañías. ¡Qué maravilla! Bueno, ¿no? Sí. Es un orgullo, ¿no? Mucho orgullo. Es mucho orgullo. Gente que se esfuerza, que triunfa, y es a puro pulmón. Sí. No le regalaron ni un centavo, ni una monedita le regalaron. Trabajaron y trabajan como locos. Sí, tenemos también profesionales que están destacando allá. Médicos, ingenieros. Bueno, en Virginia la comunidad médica siempre fue grande. No estoy seguro, pero de los médicos bolivianos que hay son de primer nivel. Yo, para decirle, yo cuando tengo seguro allá, gracias a Dios, busco que mi médico sea boliviano. ¿Dentro del hospital? Dentro del hospital, porque hay médicos de la India, médicos que no son muy buenos, son muy teóricos, pero nuestros médicos son pues... impresionante. La esposa de un amigo es dermatóloga, muy, muy cotizada, bueno, aprovecho para saludarla. Mi amigo se llama Boris Fernández, su esposa Rafaela Quiroga de Fernández, es una dermatóloga excelente, muy buena. Bueno, que es parte del orgullo nacional. Orgullo también, nacional, ¿no? Sí, muy, muy buenos profesionales, nos hacen quedar muy bien. En general, el boliviano en el exterior, Luis, tiene esa fama, incluyendo la masiva presencia de bolivianos en Argentina, en Buenos Aires. Uno camina por las calles de Buenos Aires y nos encontramos, están en todas las esquinas vendiendo algo, ¿no? Comerciantes hasta la médula, pero no solo comerciantes, sino productores, porque comercializan eso que uno ve, la fruta que están vendiendo, los limones o lo que fuera, producido en los chacos que están alrededor de Buenos Aires y que nosotros hemos copado, nosotros como nacionalidad hemos copado todo, ya sea vía alquiler o ya sea han comprado esos chacos, productores, ¿no? Entonces nadie duda de que los bolivianos son una comunidad de trabajadores, no de maleantes, de estafadores, no. Prestigio de trabajo, ¿no? No. ¿Es así? Nos hacen quedar muy bien, sí. Gente trabajadora. Ahí, inclusive la gente nacida allá, los sajones, morenos, los negros, afroamericanos,
prefieren al boliviano constructor, así, o porque saben de su capacidad, saben que son... Pero hay recelo, el nombre que ellos escogieron para saber cómo se los llama, afroamericanos, ¿no? Sí. Pero hay una discusión de que no hay que por qué tenerle temor o resquemor a decirle negro o a nosotros indio, ¿verdad? Sí. Somos indio, ¿cuál es el problema? Pero hay recelo. En Estados Unidos tú no te animarías a decirle. Lo primero, ¿verdad?, que mis amigos me recomendaron al llegar fue, ni se te ocurra decir negro, porque te vas a meter en problemas. Te va a meter una cuchillada. Sí. Entonces, ya, yo me acostumbré a decir morenos. Morenos, ¿no? Sí. Que más cariñoso también, sí, ¿no? Sí. Más cariñoso. Sí, pero... Bueno, ¿cuál es la relación? ¿Hay, en el lugar donde tú vives, hay una comunidad afroamericana muy grande? Washington, D.C., hay bastante morenos, sí. Uh-huh. Una parte significativa de la población. Sí, grande, grande. Con una cultura muy fuerte, sí, una presencia inocultable, Marona, ¿no? Y no se te pega, ¿no? El ritmo, la forma de ser, esa, sí, como caminan como leopardos, ¿no? Sí. Moviendo las manos. Yo he trabajado en algunos lugares donde los trabajaban ellos de seguridad, uh-huh, y compartíamos un ambiente, era, ¿cómo decirlo?, era un... donde llegan las cosas cajas grandes para los edificios. Los almacenes. Ah, como un almacén. Almacenes, o sea, sí. Ahí teníamos un espacio y compartíamos con los morenos. Y he aprendido a entenderles el inglés, porque entender el inglés a un moreno es un poco complicado. No, claro, hablan con mucho slang, ¿no? Sí, tienen su acento. Pero... ¿te respetan o son muy prejuiciosos? ¿Latinos y cierran las compuertas de la amistad? Nos respetan, pero también hay gente ignorante, ¿no? Es, uh-huh, gente estúpida. Que, o es ignorante o es gente que es racista, que hay en todo lado, ¿no? En, la, uh-huh, en, sea, todo en los blancos, en los, uh-huh, en la raza negra, en los latinos también es... No, eso podemos, es evidente. Sí, no podemos juzgarlos a todos. Es terrible cruzar la barrera de la etnia, ¿no, Luis? Sí. Es decir, tú eres boliviano, bueno, sí, estás con los latinos, ya entraste a una casilla, ya entraste a una bolsa, sí, y es casi imposible salir de eso, no te permite ni hacer grandes amistades con los gringos blancos ni con los gringos morochos, ¿no? Sí, no se puede, pero... Cuando uno, a mí me conocen bien, sí, ya, pues, a veces hasta me invitan a sus fiestas. Ah, se puede. Les caigo bien, sí, porque mi educación, ¿no? Los respeto, uh-huh, mucho, ¿no? Los trato bien. Como, ¿pero has sentido discriminación? He sentido, sí, he sentido. ¿Has sentido? Sentido. Y lo peor es sentido de discriminación del propio latino, a veces. Cuéntame, por ejemplo, ¿dónde? ¿Cómo? Al entrar a Estados Unidos, cuando todavía era solamente el hecho de ser residente, los cubanos, hay bastante cubano, uh-huh, en Miami, o puertorriqueños, ellos nos tratan un poco rudamente. ¿No? Se sienten ellos dueños. Se sienten dueños. Ellos, sí, los locales, exacto, y tú el extranjero. Exacto, sí, sí. Pero un acto de discriminación ofensivo, es decir, que no te dejen entrar a un restaurante, o te insulten, o tú oigas en inglés, mira, ese latino tal por cual. ¿Llegaste a eso o no? No, yo no. Por, no. Por suerte no, no. Pero algunos sí, algunos han sufrido. El trabajo. Uh-huh. El trabajo las tratan muy mal a las señoras que trabajan en limpieza, que son latinas. Salió un artículo en el Washington Post acerca de eso, ¿no? Que había una organización que se ha metido a defenderlas, a estas señoras que estaban, uh-huh, en limpieza. Sí, que son latinas, la mayoría, y no hablan muy bien el inglés. Uh-huh. ¿No? Entonces... Cuando yo vivía, yo puedo decir, ¿no? Yo estudié en La Paz y fui criada en Estocolmo, en Suecia. Pero no criada de educada, sino que fue criada.
trabajé en la Universidad de Estocolmo. Claro, limpiando los baños de la Universidad de Estocolmo, ¿no? Limpiaba los baños y las aulas y los pizarrones y fui parte de esa comunidad de mujeres limpiadoras que trabajan en limpieza y que normalmente éramos extranjeras de todas partes del mundo, ¿no? Yeah. Muchas latinas que empezamos la jornada a las 5 de la mañana limpiando baños, ¿no? Entonces conozco esa experiencia, Luis, ¿no? Sí, sí. Y entonces, claro, el trabajo es el primer eslabón en la gran escalera laboral, ¿verdad? Sí. ¿Qué hace uno? Limpiar baños, ¿no? Es lo primero que a uno le toca cuando uno llega a un país extranjero. Sí, sí, es verdad eso. A veces que a la mayoría nos toca empezar desde cero. Y hay que empezar, porque no te queda sí, otra, ¿no? No queda. Pero es lindo que uno aprende a trabajar, aprende todo, aprende sí. el orgullo que da trabajar, porque lo terrible es no trabajar. Exacto, ganarse el dinero honradamente, ¿no? Una satisfacción. Ahora, Luis, cuando en el exterior tú estás oyendo y dices, bueno, estalló no sé qué acto de corrupción, se robaron 100 millones de dólares en el fondo indígena, se robaron no sé qué. ¿Qué sientes? Siento una bronca, una rabia, pero que no puedo explicar a qué extremo llega la maldad de la gente, ¿no? Como piensan que van a vivir toda una eternidad, somos mortales, somos. Qué lindo es hacer obras para todos, que todos sean felices. No, a mí, yo me había olvidado ya de ver niñas en la calle pidiendo limosna, ¿no? He venido después de, la primera vez después de casi 12 años, y eso me impactó mucho porque duele, es como ver a tu propia hija pidiendo limosna y uno te conmueve. Sí, me conmueve y da bronca con estos gobernantes corruptos que lo único que se encargan es de saquear nuestra riqueza y enriquecerse ilícitamente y olvidarse de nuestra gente, ¿no? Sí, uno de tanto verlos ya no los ve, ¿no? Yo no veo, ¿no? Gente que pide limosna, niños en la calle, porque de tanto verlos uno no los ve, ¿no? Sí. Pero sí. Cuando uno viene del exterior, el shock debe ser terrible. Es terrible. Y los extranjeros me imagino que es lo primero peor, que ven. Claro. ¿No? Lo primero. Uno cree, mira qué hermosa ciudad, sí. Y la imagen que les queda a ellos es la miseria ahí en las calles. Sí. O sea, te conmovió. Sí, sí. Pero ¿alguito habrá cambiado para bien, Luis? ¿Viste algún cambio? Yo cuando me enteré que Evo había ganado las elecciones, yo me alegré. Dije, como todos, dije un hombre, yo lo vi sufrir a él porque yo, mi papá trabajaba para la Empresa Nacional de Electricidad, uh-huh. Y él se desplazaba entre Chimoré y Apacaní, tenía permiso especial porque todavía no, la carretera estaba ya casi concluida, pero él tenía un permiso especial porque tenía que ir a supervisar postes y cuánta cosa hay. Sí. Entonces ahí veíamos a los cocaleros, una pena, sufriendo maltratos de los humopares. Y mi papá los defendía. Se hizo amigo de un coronel de la policía. Y mi papá les pedía que por favor les dé un trato humano a esa gente. Evo vivía cerca de mi casa, yo ahí en la carretera La Blanco Galindo, entrar a Imba, lo veíamos cada fin de semana, él entraba en carrito, lo saludábamos todo, le dábamos siempre el apoyo moral, sí. Mi papá fue el que los ayudaba bastante a ellos. Y bueno, cuando salió, pues yo me alegré, yo voté por él, pensando que un hombre que había sufrido tanto iba a convertirse en un salvador de nuestro país, de nuestra gente. Duro. Sí, y no, pues la triste realidad es otra. Ese hombre creo que murió. Se ha convertido en otra persona y
¿Cómo lo ves? ¿Cómo se lo ve desde Virginia? ¿Cómo se lo ve? Hoy. Ahora se lo ve soberbio, altanero. Carece completamente, no tiene sentido común, sentido común, conciencia. Viste a los discapacitados, te has de querer morir, te has de querer morir. Dios mío, pero yo digo, ¿qué les está pasando? Si quieren ser reelegidos con ese tipo de actitud, lo único que ganan es el odio de la gente. Tendrían que ser atendidos. Obvio, ¿no? Si yo quiero ser reelegido, quiero mantenerme en el poder, me hago querer con mi gente, ¿no? Digo, hay que ayudarles, se les da. A los corruptos, a la cárcel. Pero estamos viendo otras cosas, es algo que nos... Es de locos. Es de locos. Es de locos. Sí. Luis, mil gracias por tu visita. Yo quiero inaugurar un sector... para los amigos residentes en el exterior, los compatriotas, los yastamasis. Hemos abierto un sector y nos ha ido mal porque hemos recibido mensajes, pero no hemos recibido los videos que queríamos que manden, ¿no? Yeah. Lo vamos a reinaugurar. Te voy a mostrar ahora abriendo la página. Esta es la página, te ruego que seas... es lo mismo, www.amaliapandocabildeo.com, ¿no? En el internet. En el internet tú lo abres, aquí está, mira, www.amaliapandocabildeo.com, y esta es la página. Tú ves los videos acá, la radio acá, ¿no? Las noticias que siempre las queremos mantener.